¿Me querés decir qué le hice yo a esta gente? ¿A qué gente? A los fricachuchen, que me echan la culpa de todo lo que les pasa en la vida. Primero que les lleno la casa de espuma, después que me aprieto el hermano, después que le secuestro al más chiquito. No sé por qué Tomás no dijo la verdad. No entiendo. ¿Cómo que no entendés? Porque los ricachones son así, Flor. Cuando te tienen entre ceja y ceja, te echan la culpa de todo, hasta si sube el dólar. ¿Sabés qué es lo bueno? Que él no sabe quién soy yo. O sí, sabe quién soy yo, pero cree que soy la verdulera. Que le secuestró al hermanito. Sí. No, no. Y si no cree que soy la cantante, que armó un lío, no, no. Claro. Estoy mal por donde me mire. Sí. Estamos mal. Mirá si estamos mal. Mirá dónde estamos. ¿Te parece poco? Bueno. Y vos, morfando y morfando, dale, tragando pan. ¿Qué querés que haga, Titi? Me equivoqué. Me equivoqué de verdad. Pensé que era mi príncipe azul. En serio. Pensé que era el hombre de mi vida, mi marido, el padre de mis hijos. Y la verdad... Pero bueno, no todo está perdido. No hay que perder la esperanza, hay que mirar para adelante. Vamos, afuera. ¿Y qué decimos? ¿En serio? ¡Nos vamos, Titi! ¿Qué te dije? ¡Nos vamos! Sí. No, un momento. Usted se queda. ¿Cómo que se queda? No, no, no. Si ella se queda, yo me quedo con ella. ¿Por qué? No, no, me quedo con ella. Si ella está acá, yo me quedo a acompañarla. Si nos vamos, nos vamos juntas. O si no. No, espera. Mejor me voy. Después vuelvo, ¿eh? ¿Vuelvo? Porque no se puede soportar esta mugre. ¿Qué pasó? Es que yo hice todo. ¿Viste que Fede te dijo que nos iban a meter pupilo? Sí, sí. Bueno, entonces yo me asusté y me metí en esa casa. Pero Flor no hizo nada, nada. Y por eso yo hice la nota y me metí en esa casa hasta que me agarró y me trató de cuidar ella. ¿Qué? ¿Pensaste mal? ¿Pensaste mal? ¿Cómo se te ocurre que yo soy capaz de meterlos en un colegio internado? Tampoco me conoces. Bueno, Federica, fue una mala entendida, pobrecito Pichono se asustó. A ver, ¿qué va a pasar con Flor? Así que se llama Flor. Bueno, la verdad es que me porté bastante mal con esa chica, ¿no? Re mal. La metiste presa para siempre. Tomás, tenés que entender que tu hermano estaba muy preocupado con el tema de tu secuestro. Sí, preocupado con el tema del secuestro, con la casa inundada, con que Greta se iba, con esta zapatilla, con la cantante y encima con el mal humor que tengo, pobre... Delfina se está aguantando todo. Otra en su lugar ya me hubiera mandado al diablo. Sí, Fede, está bien. Pero Delfina está arriba durmiendo lo más tranquila, descansando. Y esta chica... Sí. Sí, tú te... Mira, como mejor amigo y abogado, te pido por favor que vayas y levantes los cargos en su contra y la recompenses con un cheque generoso. Me parece bárbaro. Fantástico. Sí. Yo mismo me ocupo del tema, si esa chica no duerme a la sombra. Por favor, gracias. ¿Por qué me sacan de acá? Se tiraron los cargos contra vos. ¡No, en serio! Venís a casa, no quiero que te solicites la pensión. Ay, gracias. Perdón que interrumpa, chicos. Perdón. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Matías Ripamonti, el representante de Federico Fittenbalden. Ah, mirá vos, qué bien. Sí, qué bien. Sí, yo retiré los cargos en tu contra por pedido de él. Al final, Tomás dijo la verdad, que no tenías nada que ver en esto. Claro. Bueno, me alegro. ¿Pero qué le pasa a Fritchenchuchen? ¿No le da la cara para venir que manda su changarín? No, no, yo no soy su changarín, no. Soy su abogado, además de su amigo. ¿Y vos sabías que tu amigo le pega al nene con una cadena? ¿Que lo encierra pan y agua en el sótano? Sí, ¿que lo trata mal? Mirá vos. ¿Qué? ¿Eso te dijo Tomás? Sí. Es increíble ese enano, ¿no? Tiene una imaginación impresionante. La verdad es que está cada vez peor. Es un resarcimiento por lo... ¿Qué? ¿Un resarcimiento qué? Bueno, una compensación económica por el malentendido, nada más que eso. ¡Uy! Nunca vi tanto cero junto. Son 50 lucas, Florcita. Sí. ¿Está todo claro? Tenme un minuto. No, falta esto. Ustedes serán muy inteligentes, muy cultos, tendrán mucha plata, pero parece que no entienden nada. Uy. ¿No sabes que no sé de qué estás hablando? Estoy hablando de que a mí me hubiera alcanzado con que se frichen chucha y viniera y me pidiera perdón. Te juro que no puedo más. A Tomás le podría haber pasado cualquier cosa. Bueno, bueno, ya pasá. No pensás cosas feas. ¿Sí? ¿Cómo no voy a pensar cosas feas? ¿Y qué clase de monstruo soy yo para que mi propio hermano no pueda confiar en mí? No, 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 no sea verdad. Usted sea severa, pero bueno. Y papá Fitzenwalden está muy orgulloso de usted desde cielo. ¿No sabes cuánto los extraño, Greta? Yo siento que puedo con las empresas familiares, pero con esto no puedo. Te juro que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Usted también, Sammy Pichono. Y no está solo. Greta está siempre.
¿Qué quieres decir? Que Greta sea parte de la familia y no irse nunca. Es una bronca ese rubio tilingo. Si lo agarro, te juro que lo mato. Lo mato. Tendrías que haber agarrado la plata, mirá. No, ¿qué estás loca? ¿Que me voy a vender, Titi? No. ¿Por qué vender si vos la necesitás? No, no la necesito la plata. Yo estoy muy bien en mi cuartito en la pensión, con mi televisor, con mi horno, con mi heladerita, con mis juguetes, con todas mis cosas, con mi verdulería. ¡Cuidado! Pará, que me vas a tirar toda la mercadería. No, tranquilo, don Pascual, está todo calculado. Pero decime, ¿vos te escapaste de la cárcel? Porque ayer te vi por televisión. No, ¿no? ¿Cómo voy a escapar? Fue malentendido. Soy libre como un pajarito ahora. Ah, me alegro por vos. Con respecto al trabajo... Si es por las naranjas, le prometo que se las voy a pagar. Junto a la plata y se las pago. Don Pascual, me voy a entregar los pedidos. Bueno, anda nomás. ¿Me puso un ayudante? Parece bien. Un reemplazante. Lo que pasa es que no pensé que ibas a salir tan rápido. ¿Usted me está echando? Es que plata para los dos no tengo, ¿eh? Sí, me está echando. Decime una cosa. ¿En qué quedó ese tema de la verdulera? ¿La largaron? ¿Le diste el cheque? Sí, la largaron al toque. En cuanto al cheque, no le gustó ni medio, porque me lo rompió en la cara. ¿Qué? ¿Pero por qué hizo eso esa loca? Porque ella dice que le hubiera bastado con que vos vayas y te disculpes personalmente. Oh, que... ¿Qué más? Es que vos sos un cretino porque ni siquiera tuviste la decencia de ir y dar la cara para disculparte. Pero decime una cosa, ¿quién se cree que es esa loca? Tiene razón, Alemán. Reconoce que te equivocaste. Yo no sé cómo pudiste sospechar de un angelito así. Tute, ¿angelito de dónde? Bueno, te das cuenta, ¿no? Pero esa chica tiene una luz especial, Alemán, especial. Tute. A mí me parece que vos vas a tener que empezar a pensar en casarte seriamente, porque si no, te vas a fijar en cualquier cosa. Por favor. Decime, ¿qué te parece si, para olvidar el mal momento, empezamos a practicar un poco de esgrima? ¿Me estás cargando? ¿Querés pasar vergüenza? Deja de cacarear, porque antes de viajar a Alemania te había ganado. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Yo estuve practicando y mucho. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pero yo ahora tengo una ventaja. ¿Cuál? Que vos ahora tenés tu cabeza en la verdulera. Huye. ¿Quién se prendió sin el timbre? Yo. Flor, ¿qué haces acá? Vine a buscar al tarado de tu hermano, me debe una explicación. No, pero no está ocupado ahora. No sé, ¿está ocupado? No, con la computadora. ¡Guardia! ¡Para! Vos me debes algo. ¿Se puede saber qué haces acá en mi casa? Me parece que no es manera. ¡Me parece que la tuya no es manera de tratar a una dama! Matías, ¿vos viste alguna dama por acá? ¿Perdón? No, a mí no me metan en sus problemas, por favor, les pido. ¿A qué viniste? Disculpa, ya sé. No me digas nada. Te arrepentiste de haber roto el cheque, ¿no? Matías, por favor, hacele otro cheque a esta chica. Yo no me llamo 50 mil pesos, querido. No. No. ¿Y 100 mil? ¿Sí? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No! Bajen un cambio, chicos. Te ofrecí esa plata porque sabía que Tomás te había metido en un lío. No me importa la plata y no me importa lo de Tomás. Ya fue. Yo quería que vos me pidieras perdón. Yo no le pido perdón a nadie, menos una verdulera desubicada como vos. Ex verdulera, porque por tu culpa, ricachón asqueroso, perdí mi trabajo. ¡Ey, no es por ahí! ¡Ey, verdulera, la salida no es por ahí! ¡Tomás! Flor, yo te quería pedir perdón. ¿Perdón por mentir? ¿Y por meterme presa? Bueno, Flor, ya sé, pero yo tenía mucho miedo. Pero después me animé y confesé, ¿viste? Está muy bien decir la verdad. ¿Querés que te diga un secreto? No quería pasar los próximos 10 años de mi vida adentro de la cárcel. Bueno, para que me perdones, tengo una sorpresa para vos. Mira. ¡No te puedo creer! ¡Tomé mi zapatilla de la suerte! ¡Muchísimas gracias! Pero no es mía esta zapatilla. Muy lindo el color. Te agradezco igual la intención. Y en cuanto a lo del secuestro, quédate tranquilo. Porque ¿querés que te diga la verdad? Lo más importante es saber pedir perdón. Hay gente muy grande que no sabe pedir perdón. Y eso es muy, pero muy feo. Y ahora sí, me retiro. La salida. Sí, la salida. No te equivocás. De servicio, es por allá. Entonces me voy por allá. Permiso. ¿Qué haces con esa zapatilla? ¿No la habías tirado? Sí, la tiré, pero después me arrepentí. ¿Me la puedo quedar como recuerdo? ¿Como recuerdo de qué? De la última fiesta en esta casa.
hacen acá? ¿Vos qué haces acá? Nosotros vamos a buscar los equipos, vamos a cargar. No, 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 puedo, no puedo porque el hermano mayor cree que yo soy la verdulera. ¿Pero qué te importa lo que piense el tipo? Te mandó en cana. No, no, lo que pasa es que no quiero más lío. Me voy después. Suerte, bueno, después hablamos. Dale. Auxiliar de morgue. No. Atención de kiosco. Estudios terciarios completo. No, no terminé la secundaria. Gerente de sex shop. No. Soy una estúpida. Estuve pensando mucho y llegué a la conclusión de que los chicos sí necesitan de una presencia femenina en esta casa. Y bueno, por eso me decidí. Si vos aceptás, claro. Sí, quiero. Soy una tarada, una tonta que se ilusiona mal y después así la espada, pegando las cosas que rompe. ¿Quién es? Soy yo, nena. ¿Quién va a ser? ¿Qué pasa, doña Pancha? Pasa y mucho. Yo y los inquilinos... Los inquilinos y yo, el burro delante para que no sepa. ¿Qué? Nada. ¿Qué pasa, doña Pancha? Decía que entre todos tuvimos una votación y llegamos por unanimidad a una decisión. Yo no voté, ¿qué decisión? Que tenés que dejar la pieza. ¡Y ya mismo!